Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. Pues nada, aquí estamos una vez más para analizar música y como ya sabéis, y si no sabéis os lo digo yo, hace poco ha sido el Benidorm Fest 2022, que ha sido la primera edición de un certamen donde Radio Televisión Española, es decir, la televisión pública de España, seleccionaba la canción española para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2022. Bien, y como si sois españoles o no sois españoles, da igual, os habréis enterado de que ha habido esta polémica, que si dicen que si ha habido tongo, que si la música, que si las canciones, que si todas estas historias. Entonces, como a mí me mola también el salseo, se me ha ocurrido hacer, pues eso, la reacción a las tres finalistas, o sea, a las dos finalistas y a la ganadora, hablando de las canciones, y después daré mi opinión en un El Miller te lo explica más tarde. Primero haremos las tres reacciones y después haré este Miller te lo explica para explicar algunas cosas que hay que saber y hay que tener en cuenta para saber de las cosas. Al rollo, la primera canción que vamos a hacer va a ser la de Ay Mamá, que era una de las favoritas para ganar el certamen de Rigoberta Bandini. Rigoberta Bandini, ya sabéis que es esta cantante que se hizo famosa por enseñar una teta en un póster, básicamente, me voy a gilipollez. Y eso, con Ay Mamá tira de su sello tan personal, ya lo vais a ver, es una manera de cantar curiosa, para lanzar un grito feminista. Ay Mamá conserva el personalismo, estilo y sonido único para hacer un homenaje a las madres y a todas las mujeres. Y recordemos, súper importante, que esta es una canción que ella quería que saliera en Eurovisión, ¿vale? Pues nada, vamos a escucharla, vamos a opinar. Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí os dejo mis redes sociales. Y ahora sí que sí, vamos a escuchar el tema este, a ver qué os parece. Yo ya lo escuché y no tiene desperdicio. Dentro vídeo. Rigoberta Bandini. Quieto ahí. Antes de deciros nada, la voz aquí no hay autotunes ni historias. Esto es en directo. De hecho, una que se iba a presentar se fue porque no le dejaban usar el autotune. Después ahora mirar bien que todo el estilismo de la canción, fijaros que ahora va, es como si fuera Madonna, ¿eh? Ella se piensa que es Madonna. De hecho, Madonna hizo esto, ¿eh? Algo parecido. Qué buena la canción. Sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua. Mamá, mamá, mamá. Quietos ahí. Hasta aquí esta canción está bastante bien hecha, ¿eh? Tiene un coro, tiene un piano por detrás. Está como a nivel de lo que es composición, está muy bien. La letra está muy chula. Pero es que tiene un rollo importante de friquismo esta canción, y mirarlo bien. Y ahora es lo que digo yo, que esta canción nunca hubiera podido salir ganadora en un certamen en España. Por esto. Por la base, me refiero. Aquí está la jugada. Si os habéis fijado, llevaba una base musical normal tirando a dance y después la ha cambiado el ritmo y empezaba tum. Y ha cambiado, ahora ha cambiado más rápida y le añade un golpe más. Eso está muy guapo. ¿Por qué digo yo que esto nunca hubiera... Esto si hubiera sido hace 70 años, hay 70 años, en los 70, perdón, esta canción lo hubieran seleccionado, te lo digo yo. Porque tiene un punto muy, 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 muy de los 70 en el concepto de que a mí me da la sensación de que está copiando a ABBA. En la manera en la que presenta la canción. Me recuerda muchísimo.
con un toque moderno, claro. ¿Es como cambia ahora, patrón? O sea, no quiero meterme con el mensaje de empoderamiento feminista que hace, que está clarísimo, ¿no? Es una canción que está dedicada a las madres y a las mujeres, que eso también podría tener polémica. De hecho, es por lo que creo yo que no ha salido la canción como más votada y ha salido otra canción. No ha salido más votada porque esto ha tenido voto negativo fijo. Y ahora lo explicaré. A nivel de composición, está muy bien hecha la canción. O sea, y después la performance tiene un punto de provocación muy importante, que aquí había muchísima gente que estaba esperando de que se sacara una teta, y como ya lo ha hecho en otras veces, pero aquí no lo iba a hacer, aquí no ha tenido cojones hacer eso. Entonces tiene un punto de provocación y un punto de friquismo la canción, aunque está muy bien compuesta, ¿eh? Tiene una base musical muy buena. Se ven buenos puentes entre trozo y trozo, la letra está bien hecha y la chica, Rigoberta Bandini, canta bien. No es que sea una gran cantante, no tiene unos grandes tonos, pero tiene un fallo de mensaje, que ahora lo contaremos al final. O sea, el problema que tiene esta canción, para que no haya salido, es el mensaje feminista que tiene. ¿Por qué? Porque aunque aquí podamos pensar de que estamos en el siglo XXI, 2022 que estamos, podamos pensar de que los mensajes feministas los aplaude todo el mundo. No, señor. Hay mucha gente que no ha votado a esta canción porque el mensaje feminista que tiene no les gusta, seguro, ¿eh? Yo creo que es por eso por lo que no ha salido la primera votada, porque eso ya lo hablaremos, el sistema de votos, cómo funciona y todo, lo hablaremos en el vídeo del Miller te lo explica, pero en el de la canción propiamente dicha, ya os lo digo yo, ha tenido ese voto negativo, porque España todavía sigue siendo un país donde hay mucho machismo, así de sencillo y claro. Entonces toda esa gente esta canción no la ha votado, ya está. Después tiene un componente que la canción quiere tener momentos épicos, pero está rozando el friquismo y al como que queda ahí, no sabes que si es de cachondeo o no es de cachondeo. Yo creo que no es de cachondeo, lo que pasa es que llega a rozar el friquismo. Y después la composición, lo que es los arreglos musicales, a mí me parecen que están bastante chulos. Sobre todo aquí se lo lleva el coro, porque hay coro de mujer y ahí hay hombres también en el coro, el coro de los hombres lo hacen mucho más sutil, a mí me ha gustado ese detalle. Pues nada, ahora iré colgando los otros vídeos de las otras canciones y después hablaremos mucho más en profundidad. Te lo dijo el Miller.